impresionante. Veámoslo. Bueno, este es un escáner de la marca Launch, sirve para leer defectos registrados en la memoria de las computadoras de los automóviles, borrar los defectos, también hace ciertas programaciones en el cuerpo de aceleración, en el sistema de inyección, resetea el servicio de mantenimiento, también tiene la capacidad de leer ciertos parámetros para verificar el funcionamiento de los sensores y los actuadores del automóvil. Perfecto. Okay, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, recuerden traer a su auto. Aquí con nuestros amigos, se reciben principalmente las marcas Peugeot, es un gran servicio que les brindan y los esperamos. Amigos, nos encontramos en Justo Auto Repair, en Venustiano Carranza, número 4035, señores. Recuerden que aquí son especialistas en autos Peugeot y servicio general en vehículos. ¡Los esperamos! En Poder Negro y esta camioneta Voyager le están haciendo pintura general. Y a continuación vamos a ver la entrevista del piloto Ricardo Pi, que corrió con un Mini Morris color rojo. Vamos a verlo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tu nombre, por favor? Ricardo Piñera Valdés. Oye, Ricardo, ¿en qué coche vas a participar? Vamos a participar en este Mini Cooper año 62. ¿En qué categoría entra? Estamos en Histórica A. Es nuestra primera carrera, nuestra primera experiencia en la Panamericana. Y pues aquí recién llegado con nervio, pero pues ojalá nos vamos a tranquilizar. ¿Eres navegante o el piloto? Soy el piloto. Ah, el piloto. Oye, pero ya anteriormente ya has corrido rallies o... Así es, sí he participado. Normalmente yo soy piloto de off-road. Ah, de este off-road. Este año, pues bueno, ya nos metimos a los vintage y vamos a empezar a correr en esto. Fíjate que yo hago un campeonato de off-road aquí en Oaxaca y me han dicho los pilotos que el off-road es como que la base para los rallies. Así es. Por el manejo, por la tierra y el lodo. Entonces, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, yo tengo la experiencia de correr en La Baja, en Coahuila 1000. Ah, qué bien. Vengo representando al estado de Coahuila. Y pues bueno, tienes toda la razón. Eso es la base y pues ahorita a ver qué tal nos va por acá. Oye, ¿quién te patrocina? Veo que traes algunos de turismo. Así es, venimos con el estado de Coahuila, venimos con la Asociación de Autos Antiguos y Clásicos del Norte. Okay. Por ahí traemos también a Coahuila 1000, que son los organizadores del off-road en todo el estado de Coahuila, el más grande que hay, son 1000 kilómetros. Perfecto, ¿quién es tu navegante? Mi navegante es José Alfredo Hernández, una persona del Bajío, que la verdad con mucha experiencia. Oye, ¿y ya conoces la ruta? ¿Has hecho tus levantamientos? Así es, hicimos levantamientos, no nos alcanzó por tiempo, lamentablemente, hacerlo todo el levantamiento, pero estuvimos por allá por el Espinazo del Diablo. Hicimos toda la parte de Durango, hicimos parte de estuve ahora el fin de semana en por ahí por Mil Cumbres. Entonces, bueno, pues a ver qué tal, a ver cómo nos va. Bueno, tienes experiencia por la Baja 1000, pero aquí son 7 días y cada día... Es una carrera, se puede decir, y son experiencias diferentes. Así es, sí, la verdad, pues mucha resistencia. La idea es ir concentrados. Terminar, ¿no? Terminar cada carrera. Ir a muy buen paso y ir tratando de ir poco a poco, ganando tiempo y hacerlo con la mayor serenidad que se pueda, pero a buen paso. Pues échale mucha inteligencia.
y yo sí que pata a fondo. Muchísimas Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, a todos los laguneros que se sumen, que nos estén siguiendo. Vamos representando al estado de Coahuila, a la Asociación de Autos Antiguos y Clásicos del Norte, y a todo mundo que se sume a esta carrera, que es una carrera... De lejos. Así es, de lejos. Y ahorita por la pandemia, pues hay que estar de lejos. Ya marcamos los trazos donde vamos a pasar y puedan estar en sus coches viendo a distancia. ¿Redes sociales? Sí, que nos pueden encontrar en la Asociación de Autos Antiguos y Clásicos del Norte, Piñera Team también, para que sigan todo lo que está pasando con todo mi equipo y que nos estén siguiendo por ahí. Perfecto, muchas gracias. Gracias. No y bueno, amigos, nos encontramos en este momento en el Poder Negro, donde se encuentra pintando esta camioneta Voyager. Con adrenalina al tope, seguimos con el precioso Ford Coupé blanco de la carrera panamericana. Merlo, por favor. Serviclosh y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prolongación de Calzada Madero 1702, a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-04-32. Serviclosh y Frenos. Taller Chino Racing te ofrece afinaciones, frenos, clutch, ajustes de motor, adaptaciones de motor para calle, pista, rincones, superturismo y panamericana. Trabajamos con todas las marcas de autos y camionetas. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Nueva, Santanita, México DF. Teléfono 5522-589280. Chino Racing, precio, atención y calidad.